Saludos y bienvenidos al canal Mi Diario de Jardín. Es un canal donde vas a conocer los cuidados sobre el sustrato, sobre el riego, sobre la multiplicación de las plantas que tienes en tu jardín. Principalmente las plantas perennes, anuales, bianuales, algunas que otras suculentas y crasas. Pero enfáticamente este último ejemplar está clasificado por su delicada manera de cultivo. En esta ocasión te voy a hablar sobre esta gasteria. Se conoce como Gasteria Littlewort. Es una gasteria hermosísima y sumamente resistente. Vamos a ver en este video informativo sus cuidados y la forma del cultivo. Espero que te guste el video. Esta gasteria lleva por nombre Gasteria Littlewort. Es una gasteria bastante resistente y duradera. Los cuidados son sencillos, los veremos a continuación a raíz de este video. Pero quiero decirte a principio de esto que se conoce como Gasteria verruguita. Si te puedes dar cuenta, en la forma de sus hojas se sienten bastante rugosas. Recuerdo que cuando me la regalaron, mi esposo me la compró para el mes de mayo. Pensábamos y pensaban en la casa mis niños que eran plástica porque es bastante fuerte. Incluso vas a ver en el video una parte de sus hojas que está rota porque esa fue la parte que fue pellizcada para saber si era plástica. Esta gasteria lleva por familia o perteneciente a las mismas de las Haworthia y de los aloe veras. Aunque no guardan familiaridad directa, son parecidas porque algunas de las gasterias suelen ser bastante grandes como las aloe, pero pertenecen a otro tipo de familia. Esta planta, Gasteria, pertenece a la familia Santorrosea, son nativas de Sudáfrica. Inmediatamente nosotros entendemos la denominación de nuestra planta, sabremos el ambiente donde la hemos de colocar y el tipo de cuidado que le debemos de tener para que se desarrolle de manera natural. Gasteria se desprende del latín que quiere decir estómago. Esto se debe a que cuando entran en épocas de floración, la forma de sus hojas o de sus flores son en forma de saco, como un estómago. Por esto a este género se le ha puesto el nombre de Gasteria por la forma de sus flores. Esta planta, para ser regada, se debe de considerar diversos factores. El primero es el ambiente. Si estás viviendo en un ambiente donde es muy cálido, a la suculenta les fascina ese ambiente. Así que el riego va a ser proporcional de acuerdo a la condición del sustrato, que el mismo te voy a hablar en lo adelante cómo debe de ser. Pero si el ambiente donde tú estás es un ambiente frío, entonces la suculenta no debe regarse con regularidad, salvo el caso de que sea necesario. Para esto nosotros tomaremos en cuenta la época, invierno o verano, y el ambiente, si es fresco, si es cálido o si es frío. Por esto nosotros vamos a determinar el riego. En verano lo lógico es que sea regada 2 veces por semana y en invierno 1 vez a la semana. Todo esto va a depender de la condición del sustrato. La Haworthia principalmente y esta gasteria debemos tener cuidado cuando la reguemos. El dato que te voy a dar ahora es sumamente importante que lo tengas a mano en tu diario, porque cometemos muchos errores de regar nuestras suculentas directamente en la roseta y esto lo que hace que acumule agua entre sus hojas, lo cual lo lleva a la pudrición de las mismas.
Para el riego de esta suculenta se debe tratar de que la roseta no acumule líquido, porque esto va a traer pudrición entre las hojas. Este dato es importante que lo tomemos en cuenta, ya que siempre cuando les regamos, las hojas suelen acumular líquidos del riego y esto puede provocar que nuestra planta se pudra. Así que tomemos precauciones en cuanto al riego, las que anteriormente te dije y esta última que te estoy mencionando. Esta gasteria, para que tengamos ciertos cuidados sobre la iluminación, es bueno que sepamos dónde la habremos de colocar. Ya te hablé sobre la presión ambiental, ahora es bueno hablarte sobre la iluminación. Yo tengo esta gasteria junto con mis suculentas en el área de cactus y crasas, pero esta área está semisombreada, o sea que no le da la luz de sol directa, sino que le da de forma parcial. Aunque esta gasteria reciba la luz directa y tú la tengas en un lugar donde le dé bastante sol, es importante que notes lo siguiente. Si en las hojas tú logras ver un color amarillento y una flacidez, básicamente no es por el sustrato ni por algún tipo de plagas, es que el sol le está dando muy fuerte y esto está provocando que nuestra planta se torne de esa manera. Lo preferible para evitar esos desacuerdos es colocarla en semisombra, que le dé el sol de la mañana y el de la tarde de forma indirecta. Esto mantendrá tu gasteria bien cuidada. Esta gasteria la tengo junto con las demás suculentas. Ella puede cuidarse tanto en exterior como en interior. Básicamente lo que tenemos que tomar en cuenta es la iluminación y la presión ambiental, como te hablaba anteriormente, si el ambiente es fresco o si es cálido. Pero en este caso, para cultivarla, debemos de darle bastante iluminación. Ellas gustan del sol directo, pero en algunas localidades este suele ser muy abrumador, así que lo aconsejable es colocarla en semisombra. O en un lugar para suculentas donde ella pueda tener una malla térmica para que pueda ser resguardada de estas temperaturas cálidas, principalmente el sol directo, porque esto puede provocar que sus hojas cambien de color, cambien de textura cuando el sol es muy fuerte. Un dato importante con relación a esto que te estoy hablando es que si notas que sus hojas se tornan pálidas y tienen un grosor bastante flácido, no es por causa de riego ni por plagas, es la iluminación. El color de la gasteria varía según la especie, pero cuando le compras, nota siempre la diferencia en el cuidado a medida de que pasan los días. Por esto nos damos cuenta cuando algo no anda bien. Para cultivar esta planta te tengo que hablar sobre la reproducción y la forma del sustrato en donde debe de ser colocada. Ya te he dicho el sustrato que utilicé para cultivar mi gasteria. Esta se reproduce por hijuelos que salen de formas basales, o sea, entre la misma estructura de la roseta. Al lado puedes notar que le sale algo diferente a lo que es una hoja. Estos no pueden sacarse hasta que no tengan raíz. No le puedes extraer los hijos así con tanta facilidad, sino que es bueno que esperemos el momento preciso. El sustrato que utilizamos para cultivar los hijuelos, tanto como la planta madre, es el sustrato universal para suculentas. El mismo que le he provisto a mi planta es arena gruesa, gravilla, porque a pesar de tener la arena gruesa, es importante que tenga trozos grandes de piedritas. Esto es para que drene bastante bien el riego y nuestra planta después no sufra por pudrición. Al mismo le he colocado nuestra tierra orgánica, que contiene
hojas trituradas, ramas secas trituradas. Es una especie de mantillo. Tiene también algunos nutrientes que básicamente las suculentas no lo requieren, pero en este caso lo he puesto para que ella pueda permanecer de forma desarrollada correctamente durante toda esta temporada. Esta mezcla pedregosa tiene bastante aireación, así que no tan solo la gasteria, la huertia o cualquier echeveria o suculenta va a tener la facilidad de manejar sus raíces en el sustrato, sino que nos dará mayores hijuelos, los mismos que después vamos a utilizar para reproducir nuestra planta. Es importante mencionarte que la maceta o el lugar donde la tengas colocada debe de drenar bastante bien, porque aunque nosotros la dejemos sin este drenaje, lógicamente, la maceta entonces no debe regarse de la misma manera. Algunas personas cultivan este tipo de plantas en macetas sin agujeros. Esto se proporciona porque el lugar donde ellos viven es un lugar que mantiene el frescor en el ambiente y no se les riega de manera regular, o sea, básicamente solo cuando el sustrato está muy seco. Esto puede funcionarles a ellos, pero no en términos generales. Algunos lugares o son muy cálidos o son muy fríos. Entonces, para esto es bueno que la maceta tenga algunos agujeros. Les recomiendo que a la hora de cultivarlos, le mantengan bien seguida las instrucciones de que debe de tener raíces el hijuelo que vas a cultivar, porque el mismo puede morirse si lo sacas de la planta madre sin tener las raíces adecuadas. Vamos a tomar en cuenta ya para finalizar que nuestra planta gasteria echa hermosas flores. No he tenido la posibilidad de ver la mía porque es una bebé todavía, está bastante desarrollada, hasta me ha echado hijuelos, pero no ha echado flores, todavía está en desarrollo. Las he visto en fotos de algunas amigas que me han enviado y son bastante bonitas. Realmente, aunque les parezca insignificante a algunos, yo siempre encuentro la belleza en cada planta. Para finalizar, quiero decirte que la vamos a abonar, no en épocas de invierno, sino en épocas de verano, primavera, esas épocas cálidas donde ya está en desarrollo. La vamos a abonar con un fertilizante para cactus. Esto le va a proporcionar un buen desarrollo de sus hojas y sus colores. Mantendrá el sustrato con buenos nutrientes. Es un abono para cactus que venden en las tiendas de jardinería. Con regularidad yo utilizo algo en mis suculentas, que ya se los he mencionado en otros videos, pero esto también es en periodos de cada 20 días, lo que son las cáscaras de guineo hecha té y lo que es las cáscaras de cebolla hecha purín. Te voy a dejar el link para que puedas encontrar el video. Espero que te haya gustado este video informativo sobre esta planta Gasteria liderwarti, bastante hermosa. Me gustan sus hojas, parece plástica, es sumamente hermosa. La naturaleza de Dios no deja de sorprendernos. Gracias por ver este video y gracias por compartirlo, por ser parte de esta familia de amantes por las plantas y por cuidar de la naturaleza donde nos ha puesto el Señor para ser administradores de la misma. El hecho de que estemos trabajando en el diario del jardín nos hará saber que todo lo que tenemos a nuestro alrededor que tiene vida nos ha sido entregado para que sea cultivado y tú y yo somos parte de esto. Gracias y que Dios te bendiga. Si te ha gustado este video, dale like, suscríbete y clica la campanita para recibir más videos como este.